¡Hey, Carlos, hermano! Hoy es viernes, señores, viernes bonito. Viernes bonito. Bueno, ya la gente está en la calle. Tenga mucho cuidado cuando usted salga a la calle a comprar, a buscar, porque anda mucha gente como aérea. No. La cartera es algo indispensable. Si le van a mandar dinero de fuera, no sea tiñoso, no sea miserable. Prefiera darle 200 pesos al mensajero que se lo entregue en su casa y no coja lucha por una agencia, hace fila. No, mejor déle 200 pesos Mejor vaya, déle esos 200 pesos al mensajero de la agencia de envíos y sale de eso. Igual cuando va al súper, vaya con una gente, no vaya sola, ni sé qué tanto dinero. Haga una lista. ¿Cómo hace la gente? Hace la gente una listita. Mira esto, voy a comprar esto, esto, aquello. No deje las cosas para la última hora, los sazones. Compra la cosa con tiempo. Hágalo todo con tiempo para que no sea víctima de los ladrones, de los descuidados. No ande con tampoco un macuto, una cartera grandísima. Que se la cortan con una tijera y que ella anda con la cosa aquí enganchada nada más. ¡No! No hable de que le van a mudar, porque la gente aquí se monta en un carro de concho y comienza a hablar. ¡Ay, que aléjame hasta en Miami, que me han mandado $2,000, voy a buscarlo ahora! Pero ven acá, usted no sabe si que al lado suyo un delincuente. Cuando usted va a viajar para la capital, no se ponga de boca floja a contarle la historia de su vida a una gente que no le importa. Tampoco diría que usted lleve una cartera. Porque hay gente que se pone a hablar con uno. Voy para la capital porque voy a estudiar, llevo aquí un dinero. Y a mí me importa esa vaina. Pero sabe que va al lado mío un ladrón, y si le importa. Señores, tengan prigilio. Cállense. Cuídense. Prigilio, antes que todo. Prigilio. Bueno, mira, y eso es una época, la época de Navidad, antes de entrar las informaciones. Hay una gente, por ejemplo, la mesa. Estamos todos ahí. Hay uno que llora. Siempre hay uno que tiene que llorar. Pero se ajusta la cena como cualquiera. Fua. Ay, fulana. No le va a llorar. Fuera como murió por ahí. Pero se ajusta la cena. No entiendo. ¿Para qué lloras? Sí. Tú no tenías. Porque el que llora, llora. ¿Verdad? El que llora, llora. Llora. Yo me acuerdo cuando yo tenía una noviecita llamada Aurilín. Una rubia. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, sí, qué linda era Aurilín! No, excusa, pero no es que no me gustan las prietas, ¿eh? Me gustan las prietas. Pero me gustan las prietas con una, así. Estuve con carne. Me acuerdo de Aurilín, una rubia lindísima ella. Que fue una noviecita. Yo tenía como 12 años. ¿Qué se ve tan lindo, tan inocente? Aurilín. Es porque bueno recordar ese pasado, esos amoritos que uno tenía. Y me acuerdo que yo le compraba brillo el 24 siempre para que ella quemara. Si está viva, bendiciones para Aurilín y su familia. Si no está viva, bueno, a la quiera que esté lo mejor para ella. Pero me acuerdo como ahora, ay, Alina. También fue una vez que tuve, llamada Alina, está en Nueva York. Wow, una india, ella con un pelo. Hey, sí, mira, no hay una tipa más linda que esa. Un perfil griego así. Qué lindecita. Pero tenía un cuerpo de guitarra, mira. Y unas piernas. Pero era muy novato. Ay, ay. Ah, Inmaculada. Saludos para Inmaculada, hermana de Che, que fue mi novia allá en Castañuela. Yo tenía una novia allá en Castañuela. Me acuerdo como ahora. Tuve mi noviecita en Castañuela. Ana Inmaculada. Ah, no. Ana Catiusca Inmaculada. Tres nombres le puso Clara a la mamá. Ana Catiusca e Inmaculada por la locutora de Mao, le pusieron ese nombre. Tan linda niña, ¿eh? De que se casó en Miami. Feliz. Menos yo. ¿Cuál fue otra novia que tuve en esa época? No, había una joven allí en Mao.
que era una de las muchachas más lindas que había en el Anadelia Jorge, colegio que yo estudiaba, porque mi madre ha gastado una fortuna en mi educación. Yo nunca estudié en escuela pública. Lo voy a contar después por qué estudié en escuela pública. Mi madre ha gastado una fortuna en mi educación, mi madre es Mirta, y me acuerdo como ahora, que iba una niña con los ojos más bellos que yo he visto en este mundo. El merengue Rubí Pérez, ojos, es para ella. Se llama Paula María Vega. Casada también. Yo tengo el tiempo de esa mujer, pero ya. Recordando el pasado. No fueron a mí, que quede claro. A mí me gustaba Paula María Vega. Pues ya era mi paraguayo para ella. ¿De acuerdo? Sí. Paula María Vega. Wow, qué ojos tiene esa muchacha. Y se ría de bello. Wow, ya, ya, ya. Después de Paula. Ah, con la China. Sí, la China en Esperanza. La China me sacó del tieto. Y me enamoré de una muchacha que nunca me hizo caso. En Esperanza. Llamada Carmen Vargas. Que Rubio Ortiz, el merenguero, el testigo de esto, el chaval. La bachata solito. Si me va a querer, no haga el desaire. Que yo estoy solito y no tengo a nadie. Dedicada a Carmen Vargas. Y este merengue dice... Se fue mi morena para allá para afuera. Rubio lo dijo muchas veces... A Carmen Vargas, que bueno. Y ya con lo que yo crecí, es una anécdota, porque es viernes, me enamoré en Constanza, no, la conocí en la capital, para mí una de las mujeres más especiales que pasó por mi vida, Natalie Sánchez Colón, la hija de Don Susi, como ella decía, orgullosamente constancera, un amor tan bonito, wow, qué mujer esta, ¿eh? Ella era una flor, una mujer tan especial que yo le deseo lo mejor donde quiera que esté. Esté en Nueva York, trabajadora, honesta, seria, wow. La rubita de Santiago, después tuve amores con la rubita de Santiago Rodríguez, wow, qué rico besaba. Después tuve amores con una llamada, ¿cómo me llamaba? No, esa tenía, bueno, con Wendy. Hoy es empleado del Canal 5, Control Master. Fuimos a la China también. Y después ya, mujer del médico, me reservo esos nombres para no tener problemas. Pero fueron amores inolvidables. Y no digo el nombre de la mujer del medio porque le hacía daño. Y hablando de amores de hombre, el secreto siempre será en nombre de ella. Dice Willy Chirino, hablar de un amor no es de hombre... El secreto siempre será en nombre de ella. Pues miren, esta Navidad agarre, no es Navidad, siempre, dígale a su pareja, a su esposa, a su novia, que usted la quiere, que usted la ama. O sea, no, mire los ojos y dígale, wow, qué lindo sus ojos, me enamoré de ti por eso, por aquello. O sea, dé una sonrisa, agrádela. No hay que tener dinero para agradarla, pero dígale que se ve bien. Cuando ella se levante por la mañana a su lado, dígale, wow, por eso fue mi amor de ti, por ese cuerpo, por esa tu forma. O sea, hay muchas cosas para agradar a una mujer. Nada más no es el chuápete, no. Agraden a su compañera, dialoguen, hablen y verán que las cosas se resuelven rápido. No hay que discutir, nada más hay que hablar. Yo creo en hablar. No en discutir, sino en hablar. Porque cuando uno habla, las cosas se difieren más. Y voy a reiterar, diciembre, no porque sea diciembre, pero como lo han vendido que es un mes más romántico, hay una salsa de Marc Anthony que dice, me voy a regalar un cariño nuevo en esta Navidad, Johnny Ventura. O sea, hay merengues que hablan de que hay que tener un amor nuevo. Roberto del Castillo. Si usted tiene algo que lo atormenta, déjelo. Déjelo. Mi mejor terapia, y usted puede tener que aplicársela, se llama una bachata que la canta Chicho Severino Millonarique. Más para adelante vive gente y quizás mejores vecinos. Usted enamora a una mujer y la mujer no le conviene, flojo en banda. ¿Quién más mire? Hoy es una diva, pero mañana salen 10. El sábado salen 10 más y el domingo salen 10 más. Ya hoy es una vieja. Entonces, mañana usted la ve a ella, ya como una mujer como cualquiera. ¿Y las nuevas?
Entonces, además siempre la vida tiene sorpresas, sorpresas. Y un amor aparece fácil, porque mucha gente no entiende la palabra amor. Y le voy a explicar qué significa la palabra amor. Que la gente cree que amor es estar besándose, teniendo relaciones sexuales. No, es el complemento. El amor es un sentimiento tan grande y tan noble que si la persona que uno ama es feliz con otra persona, uno también es feliz porque es feliz. Y ese es el verdadero amor. Cuando uno ama a alguien y ese alguien no está con uno, está con otra persona, uno es feliz porque es feliz. Ese es el verdadero amor. La gente no entiende eso. La gente cree que el amor es una camisa, una ropa, una falda, un zapato, un celular. No, eso es material. Pero es un complemento en la vida. Un complemento en la vida. Un complemento es el amor. Del amor. Lo material, porque estamos en un mundo material. Y la mujer necesita, y el hombre necesita. Yo le explicaba una vez a un sobrino, que él me decía, tío, mañana voy con una tipa para un sitio tranquilo. Ya mañana pagué. ¿Y cómo le pago? Le decía, no. No la maltrate, no la humille, pagándole. Sé más inteligente. Dile, wow, ¿dónde compraste su jean? Ah, yo lo compré en tal sitio. Me fascina. ¿Cómo son? A 2.500. Toma, cómprate tres. Que me gustan esos jeans. Vete, mira, y ese pelo, ¿dónde te arreglaste? ¿Cuánto cuesta? Toma, ahí tiene para darle el pelo y comprar un jean. No estás pagando, le estás agradando. La experiencia, no se improvisa. Me dice una persona aquí ahora que cómo no se consigue una mujer. Las mujeres son como los caballos, papi. No se pueden mirar mucho porque se asustan. Si hay cinco mujeres y te gusta ella, enamórala que no te va a hacer caso. Que la que no te, la esta te va a hacer caso. Y siempre eres bueno. Eres chévere. Si una mujer no te gusta, para matrimonio, para nada bueno, nunca amanezca hasta la mañana al lado de ella. Ahora, si te gusta, desayuna con ella. Porque las mujeres tienen el machismo arraigado que tenemos, dicen. Óigame bien. Las mujeres son de 15 a 25, les gusta cualquier tipo de hombre. Jóvenes, menores, lo que sea. De 25 en adelante, 20 en adelante, les gustan las experiencias. Porque somos lo que enseñamos, lo que damos clase. Y después de los 45, atención, gente, la luz roja, medio tiempo ya, para atrás otra vez a buscar muchachitos, a buscar colágeno. Hay un chiste muy, muy antiguo, muy viejo, de un chino llamado Lin Po, que él dice que las mujeres son como los continentes. De 15 a 20, 15 a 25, África, virgen y poco inexplorada. De 25 a 35, Asia, cálida y misteriosa. 35-45, Europa, destruida, pero todo el mundo quiere visitarla. Y de en adelante, Oceanía, es Australia, para allá, hasta los cangurito. Todo el mundo sabe dónde queda, pero no hay la visita. Medio tiempo ya. Se fue ahí la edad. Lo que más rápido se va es la edad. Miren, la gente sufre de botar comida en diciembre. No bote esa comida. Dele comida a un necesitado. Apiádese a una gente que tenga hambre y dele comida. Esa persona. Porque yo no creo en los evangélicos que andan con papelito. Eso no se come. Un hombre, gente con hambre que toma papelito. ¿Qué ven acá? Anden con una funda de pan, salami y un jugo tenga. Para que la palabra de Dios sea como una gente con hambre, tú vas a decir que lee ese papelito y ven acá, yo tengo hambre. Ay, comía. Pero bueno, ¿quién soy yo para estar dándole consejos? Si no soy yo, lo que tuve fue. Ahora, eso sí. Nunca tuve mujeres feas. Bicochito, eso me lo he hecho. Y a mi edad todavía me consigo a mis 52 abriles bizcochitos. Porque trabajo con una artista que se consigue, las mujeres le llueven encima. Es muy respetuoso, pero yo no. Yo siempre he dicho, mujeres, ¿y qué es eso?
No me he casado, porque no quiero, ¿eh? Porque no quiero mujeres de 25 años, es de 40 en adelante. Y estoy buscando una. Primero, requisito de la mujer que yo quiero para casarme. Atención, Gensi, que sepa de hacer té. Diabetes. Vaya al gimnasio, tiene que estar light. Que sepa bañarme. Preinfarto. Dar masaje en los pies y en la espalda. Levantarse y que diga anoche, mi amor, tengo una hambre en cuadrito y me haga un sopión. Eso es lo que yo busco, una mujer. Me dijo una vez, yo quiero una trabajadora, una enfermera. Por lo menos tiene que hacer algo en la vida. Esas cosas así. ¿Verdad que sí? Para uno tener una novia, tiene una novia nada más, un bicuí, un quicio. Y ella es bonita. Miren, señores, cómo es este país. Yo fui a Cuba. Y en Santiago de Cuba, me levanté una cubana llamada Mildred. ¡Wow! Y vino aquí, le traje por el país. ¡Qué muchachita más linda! Fui a Colombia y ya me levanté una colombiana hermosísima. Que pareció una diva, una diosa, hecha a mano. Y usted aquí en este país, para una mujer buena moza, tiene que tener 10 millones de dólares en el banco. Un Ferrari en la puerta. Y andar con 2 millones de pesos de ropa. Allí paré a buscar en un callejón, en un patio, una tipa que ni siquiera ha leído nunca el libro de Coquito. Ni de Nacho. Una analfabeta, patarrajá, que pide más que un gato amarrado. Que le dice a uno, que tengo hambre. Y luego las mujeres, porque quieren ser muy aladas en tigres. Ay, Carlos, tengo hambre. Ah, no, espérate. ¿Qué tú quieres comer? Quiero un arrocito morito con carne. Ah, no, vamos allí. Aquel lado, sí, mi José la llevo. Y José, súrtemela ahí de comida. Ponle 500 pesos de moro de comida. Ponle todo ahí. Aprendan. Cuando una mujer te diga que tiene hambre, no la lleva a sitio caro. Ande a Jimmy José, a sitio del patio familiar. A Juan C, la a comer. No, tranquilo. Que te dan ahí. Juan de Francis Pollo, llévala. En la 27 ya. Es con el pantalón, ahí le quita el pantalón. Tú estás haciendo pesos de pollo ahí para que se jarte. Este de papa y frito verde. Aprendan mis hijos de papá. Pero bueno, ¿quién soy yo para aconsejarlo a ustedes? Pero bueno, los diputados y senadores. Bueno, senador Santiago no tiene senador. Porque Eduardo Estrella nada más es él, yo le digo que es una especie de perro fardero. Él se esconde. Y Eduardo, Eduardo, no aparece. Llegó Luis y usted lo ve. ¿Dónde quiere traer Luis? Así como andaban los coles, los peritos de la reina de Inglaterra. Así anda Eduardo con Luis. Usted lo busca ahora. No hay senador. Y bueno, reitero. Gracias a Dios que Dios iluminó al pueblo dominicano. Y nunca lo eligió presidente. Porque mire, hombre malo. Eduardo Estrella nunca le ha dado un plato de comida a un pobre. Nunca le ha dado un plato de comida a un pobre, Eduardo. Nunca en su vida. Mire. Nunca. Nunca anda con menudo. Hay que serruchar. Con Eduardo se serrucha. Increíble. Por eso Dios lo castigó y nunca lo dejó ser presidente. Señores, miren, ese es un amigo que me regala su cigarro siempre. Ah, los cuales de gusto con un café amargo. Ahí en casa, tranquilo. Me pongo una bata, pongo, porque todavía mantengo una tradición. Una bata, me pongo encima de pantalón, una bata bien bonita que tengo. Y tengo varias batas, pero hay una roja que me gusta mucho. Y pongo a Carlos Gardel a cantar Volver, Nanking Cole, toda esa música que yo escuchaba por mi abuelita. Y música de ahora también, aunque callado. Yo soy enfermo con Roche. Me gusta Roche, pero luego callado, sin hacer bulla. Y a Toquilla también yo la oigo. Al Lápiz Consciente es muy aburrido. Pero también oigo cosas, Secreto, muy bueno, Secreto. A Mozart La Par también me gusta mucho. Pero yo soy débil con Roche y con Secreto. Pero miren, bueno, uno también tiene que escuchar todo. A los hijos, hay que, mucha gente, hoy es viernes, voy a meter un viernes live.
hay que regalarle cosas prácticas hoy en día. Porque, ¿qué le crían? Las mujeres. Entonces, yo soy machista. ¿Quién crió? La mamá. O sea, un hombre tiene que ir a parar. Yo, mire, yo vivo solo, yo friego. Yo tengo dos perros, que son de mis hijas, me los hablan a mí. Y yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, a las 6. Si no tengo que ir para la capital, por ejemplo, más temprano. Limpio el entorno donde ellos están. Porque tienen que hacer sus necesidades. Lo limpio. Como con mis guantes, mis suaves para eso. Y limpio. Llego a la capital, cuando llegue, otra vez. Antes de acostarme, yo llego a las 3 de la mañana, a las 4. Y limpio ese entorno. ¿Por qué? Porque tengo que tener esto limpio. Lavo mi ropa. Me quito un calzoncillo. Mi abuela me enseñó que usted lo quite y tiene que lavarlo una vez. Y lo tiende para que le dé un chiste de sol. Y le mate cualquier peor. Ya. Porque el hombre soltero no puede guardar ropa sucia. El baño de mi casa no puede comer en el piso. De tan limpio que está. Yo soy enfermo con un baño limpio. Pero un hombre solo, porque un hombre solo tiene que tener todas esas cosas bonitas. Ahora, no, como reitero, mi corazón está abierto a nueva sensación con una mujer que logre llenar mis expectativas. No tiene que ser una diosa, pero que tenga gimnasio, que esté dura. Porque viejo yo en mi casa. Claro. A mi teléfono, 809-981-2188. Teléfono público. Vamos a la pausa, en breve volvemos. Dios, sin vergüenza, gente.